Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestra sección de entrevistas. Recordamos que hemos creado este espacio para tratar todo tipo de temas interesantes y también para dar voz a personalidades relevantes de Canarias, pero en especial de nuestro municipio. Y es que precisamente hoy queremos hablar de Mogán, de todos los desafíos que se le presentan actualmente, también de los desafíos de su futuro. Y para hablar de nuestro municipio, tenemos con nosotros a la alcaldesa Onalia Bueno. Muy buenas, alcaldesa, ¿cómo se encuentra? Hola, bien, bien, muy bien. Lo primero, agradecerle su presencia, estar aquí con nosotros y compartir este ratito, porque de hecho hacía mucho tiempo que no pisaba este plato. Pues sí, la verdad es que bastante tiempo, yo creo que más de un año y... Pero bueno, sí es cierto que aunque no haya pisado este plato, hemos pisado la calle, bueno, pues con las diferentes obras que hemos estado en marcha, inaugurando, pues las que se ponen en marcha, las que ya han terminado y bueno, y bien. Esperamos que no pase tanto tiempo para que vuelva aquí, concretamente al plató. Sí. Hace tan solo unos días que cumplía uno de los objetivos que se planteó en 2015 cuando llegó a Alcaldía. El pasado viernes pudimos vivir muy cerquita la inauguración del Centro Cultural El Mocán y me imagino que satisfecha por haber cumplido ese objetivo. Pues sí, satisfecha porque son de estos proyectos que llevaban prácticamente 20 años inactivos, es decir, quietos, y que los gobiernos que han estado de aquí hacia atrás, pues prácticamente no han sabido qué hacer. Pero no solo tenemos el ejemplo del Centro Cultural El Mocán, en Mogán Pueblo, también tenemos el acuario, lo que era el antiguo acuario de Playa de Mogán y otras infraestructuras más del municipio, donde por inercia o por dejación, pues no se sabía qué hacer con ellas, ¿no? Y no se le ha dado una respuesta a los vecinos, en este caso a los de Playa de Mogán, o también recuerdo los asfaltados de la zona de Playa del Cura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos caracteriza por ser un grupo de gobierno dinámico, un grupo de gobierno que le ponemos solución a los problemas y no problemas a las soluciones. Y bueno, y el ejemplo de ello ha sido la inauguración de la Casa de la Cultura El Mocán en Mogán Pueblo, que como he dicho anteriormente, con cuatro proyectos, tres de ellos fallidos durante 20 años, con el dinero que ha costado ese centro, bueno, al final está para el disfrute, como no puede ser de otra manera, de los vecinos y vecinas de este municipio. Durante el día de la inauguración, inevitablemente tuvo que remontarse al pasado, a su infancia, y revivir todo el proceso de transformación del pueblo de Mogán, pasando también por el proceso de transformación de su vida, desde que era una niña y vecina del municipio, hasta ahora como alcaldesa. ¿Le da vértigo mirar al pasado? Bueno, no es que me dé vértigo, es una mezcla de tristeza, por la sencilla razón, que bueno, que cómo es posible que después de 20 años esa Casa de la Cultura, esa idea de Casa de la Cultura haya tenido que pasar tanto tiempo, un municipio como es Mogán, el segundo municipio más importante turístico de la isla, con unos ingresos boyantes en anteriores etapas, no estamos hablando de esta actual, sino en anteriores etapas, y que Mogán en general, el municipio, no tenga infraestructuras acordes al municipio que somos, ¿no? Y yo ponía, por ejemplo, en una entrevista el ejemplo de que cómo es posible que Moya tenga una Casa de la Cultura u otros municipios mucho más pudientes que el municipio de Mogán, ¿no? Entonces, lo que me causa es pena y muchas veces lástima de ver que a día de hoy, con este grupo de gobierno, todavía estamos inmersos en llevar a cabo proyectos que debían haber estado ya implantados en el municipio de Mogán durante mucho tiempo. Por ejemplo, no tenemos una biblioteca central en el municipio de Mogán. Ahora es cuando se va a iniciar la licitación a lo largo de este año, porque ya tenemos el proyecto, para la biblioteca central de Arguineguín, que va a costar de dos plantas, donde va a estar la planta baja las escuelas artísticas y la planta alta lo que va a ser la biblioteca, y con un acceso independiente para hacer una biblioteca de 24 horas. Es decir, infraestructuras, Mogán Pueblo, que cuando se acaba el parking, que a día de hoy está en la Avenida de la Constitución, justamente en las dos plantas que van a haber de oficina, ahí se va a implantar también la biblioteca de Mogán Casco. Es decir, estamos hablando de infraestructuras que ya otros municipios, mucho más pequeñitos que nosotros, lo disfrutan. O Valle Seco, que también tiene un auditorio, ¿no? Entonces, esa es la lástima que me da a mí cuando vuelvo al pasado y miro hacia atrás, de decir, oye, mi generación no pudo disfrutar de bibliotecas, pero es que las que han venido detrás de mí tampoco lo han disfrutado. Y lo que tenemos al final es un cuarto, se puede decir, debajo de un campo de lucha, lo que es en Arguineguín, y en otro, que era un garaje, reconvertido en biblioteca. Es decir, las infraestructuras de Mogán Pueblo no han estado a la altura de las circunstancias de su población y del municipio que representamos. Esa es la lástima y quizás el enfado interior
que me produce como alcaldesa de ver, como he dicho anteriormente, la Casa de la Cultura, el Mogán, el Centro Cultural del Mogán o lo que era el Acuario en Playa de Mogán, obras eternas ahí que han pasado muchísimas generaciones y no se ha dado una solución para mejorar, implementar una infraestructura acorde a las circunstancias. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha tocado a nosotros. Y cuando, por ejemplo, yo hablo con el compañero Ernesto, que es el que lleva obras, y reflexionamos sobre esto, no nos paramos a pensar los logros, fíjese. Es decir, no disfrutamos de los logros conseguidos, que son muchos, ¿vale? Queremos ir a más, ¿pero por qué? Porque tenemos ansias de colocar este municipio donde le corresponde en materia de infraestructura. Entonces, hacia ello vamos. Entonces, cuando mira el pasado, tiene esa sensación de tristeza y por las infraestructuras de las que carece actualmente el municipio, pero cuando tiene que entrar a valorar personalmente su ejercicio como alcaldesa, ¿cuál es la sensación? Es que no lo paro a pensar. Es decir, yo no paro a pensar que hemos conseguido esto, esto y esto. Es decir, si bien es cierto que es un fallo por parte nuestra, es decir, si bien es cierto que son logros y tenemos que aplaudir y sentirnos orgullosos, que nos sentimos, pero nuestro afán es correr mucho más para poner el municipio en la vanguardia que se merece, ¿no? Que los vecinos del municipio se sientan orgullosos de vivir donde vivimos, porque tenemos el mejor municipio de Canarias en este sentido y el mejor municipio con el mejor clima del mundo, nuestros mejores litorales y demás. Pero eso no ha estado en valor, es decir, no se ha puesto en valor para sentirnos así de orgullosos. Si bien es cierto, estamos en el camino, ¿vale? Estamos en el camino, en la senda de conseguir eso. Pero necesitamos muchos más años para eso. Es decir, transformar un municipio de Mogán, yo pensaba que a lo mejor necesitábamos 12 años, que era mi listón, pero es imposible. Es decir, ¿por qué? Porque no depende de mí sola. Porque si dependiera de mí sola, bueno, pues esto sería mucho más veloz. Pero dependemos muchas veces de otras administraciones que no van con la inmediatez o la rapidez que nosotros necesitamos para desbloquear muchas veces proyectos urbanísticos o planes parciales para poner en marcha las viviendas, que también estamos en ello. Es decir, siempre necesitamos otras administraciones que nos den los informes positivos para después desbloquear el proyecto a implantar en el municipio de Mogán. Y eso a lo mejor pasan meses. Pero bueno, vamos a la velocidad que podemos, todo lo que depende de nosotros como ayuntamiento lo sacamos lo más rápido posible, pero si bien es cierto eso, que Mogán no se va a transformar como yo pensaba en dos legislaturas o en tres legislaturas, necesitamos mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del cortoplacismo, es decir, oye, pues hago esta casa, este centro cultural aquí, que es lo que nos pasó en Mogán Pueblo, se decide dónde hacer ese centro cultural, pero no se tienen en cuenta después las consecuencias paralelas. Es decir, oye, si usted va a hacer un centro cultural, en este caso, que es la realidad, en Mogán Pueblo, para 184 personas, ¿la gente dónde aparca? ¿Dónde aparca? Porque es que no hay capacidad de aparcamiento a día de hoy, incluso sin la Casa de la Cultura, por la sencilla razón que no hay espacio suficiente. Es decir, nosotros lo que estamos introduciendo es el orden, ordenar, planificar, cosa que no se ha hecho nunca de aquí para atrás, sino parchear. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros, seguir ordenando el municipio, como no puede ser de otra manera. Llegará el momento de que le pregunte por todos estos proyectos futuros que tiene en mente y, bueno, los que están ya en marcha, pero antes me gustaría seguir remontándonos al pasado viernes, día 4, ese mismo día de la inauguración, también se celebraban los primeros actos presenciales de las fiestas patronales de San Antonio el Chico, fiestas que se están viviendo este año también con un sabor agridulce, quizás por la situación de pandemia que estamos atravesando. De momento, por lo menos, se ha podido recuperar parte de la programación presencial, aunque seguimos sin romería. Así es, seguimos sin romería, seguimos sin procesiones, pero bueno, ante todo la cautela, nosotros esperamos que este año sea el definitivo, ya que la vacunación va bastante rápida, sobre todo en el municipio de Mogán, y bueno, y que el año que viene volvamos a la normalidad en todo lo que sean los festejos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí es cierto que esa combinación que estamos haciendo de presencial, pero con todas las medidas de seguridad, más lo online, bueno, pues es algo que espero que el año que viene pues ya sea todo presencial, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que ser bastante cautelosos porque, bueno, seguimos con el periodo de vacunación, pero si bien es cierto ahora con la llegada del verano, pues bueno, nos vamos a relacionar mucho más, estaremos mucho más relajados y, bueno, y quizás a lo mejor los contagios vuelvan a subir.
pero bueno, vamos a esperar cómo acontecen las circunstancias, pero sí, es un año excepcional, este año vuelve a ser excepcional. De hecho, este año fue el primer año con mascarilla, porque el año pasado en las fiestas, tanto en todas las fiestas que pasamos, no existían las mascarillas. El año pasado, la romería que hicimos, bueno, la ofrenda que se hizo al patrón, pues bueno, fue sin mascarilla, porque España todavía no tenía precisamente capacidad para captar las millones de mascarillas necesarias y para poder implantarlo, ¿no? Es uno de los efectos que nos está dejando esta pandemia, el uso de las mascarillas. Sin lugar a dudas, ha sido una crisis sanitaria, económica, una crisis a muchísimos niveles que nos ha afectado. De hecho, Canarias está ahora mismo prácticamente agonizando. Y esa situación que atraviesa en Canarias afecta especialmente a nuestro municipio en Mogán. ¿Cómo se está viviendo el desplome del turismo? Pues mire, el desplome del turismo muy mal, pero a la vista de otras administraciones, cuando esta alcaldesa en la primera legislatura le decía a otras administraciones la importancia precisamente de invertir en las zonas turísticas, en los municipios turísticos para ponerlos acorde a las circunstancias, es decir, el turista viene aquí, quiere que sus calles, sus parques, todas las infraestructuras en las zonas turísticas estén en óptimas condiciones, ¿no? Paralelamente a la privada, a la iniciativa privada. Pues fíjese usted por dónde lo que ha pasado, que con esta crisis sanitaria derivada económica y derivada en turística, pues ha hecho, por ejemplo, que en Mogán haya 1.700 personas en un ERTE. Es decir, importante, pero no solo Mogán, es decir, San Bartolomé tiene otros tantos. Pero es que si nos vamos al corredor del sureste, es que Santa Lucía, Güímes, Ingenio y Telde dependen de nosotros a nivel turístico, porque gran parte de su población trabaja en las zonas turísticas. Entonces, bueno, ha afectado doblemente ese golpe, tanto a nosotros, a nuestra población en ERTE y parados, como también a la propia economía, tanto del municipio como de Canarias, porque lo hablamos los alcaldes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que bueno, que hemos pasado a ser de los hermanos de los municipios ricos a los municipios golpeados doblemente por la pandemia. No es lo mismo el impacto de la pandemia o el impacto de la economía en un municipio turístico que lo que puede hacer en Guía, Galdar, Teror, Arucas, etcétera, ¿no? Que tienen otro tipo de actividad económica no tan vinculante a la turística. Pero bueno, nosotros, las empresas han ido en la medida de lo posible resistiendo, es decir, muchas de ellas tenían un colchón de ahorro importante, que eso es lo que ha hecho que sobrevivan. Algunas se han quedado en el camino, pero bueno, entendemos que el municipio de Mogán, cuando vuelva a recuperar la normalidad turística, nuevamente pues, se volverá a recuperar también la actividad económica y bueno, volveremos a salir y llegar a esos datos que antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, importante seguir apostando. Nosotros, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Mogán, a la hora de llevar a cabo las compras desde el Departamento de Compras o la apuesta por determinadas obras menores de 40.000 euros, siempre apostamos por las empresas del municipio de Mogán. Es también una ayuda directa que hacemos desde el municipio a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento vinculadas aquí en el municipio de Mogán, y eso es importante. Y sobre todo también que el Ayuntamiento de Mogán es un ayuntamiento que cobra, es decir, perdona, que paga a sus proveedores en tiempo y forma, que eso también es importante para que los proveedores de dentro y de fuera del municipio, bueno, pues no se vean abocados, como pasó en la anterior crisis, a ver que tienen que cerrar el cierre porque no son capaces de cobrar lo que está, ¿no? Entonces, para eso también nosotros cumplimos en esa parte. Y bueno, y después todas las tasas que hemos suspendido en ese sentido para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Y bueno, ahora saldrán las ayudas seguramente a las pymes y a los autónomos por parte del Ayuntamiento de Mogán, una parte económica. Como alcaldesa y también vecina en un municipio donde prácticamente todo el mundo se conoce, le llegarán directamente muchísimos casos de familias y empresas que lo están pasando realmente mal. ¿Qué respuesta o esperanza incluso se le puede dar a un vecino del municipio que le cuenta esta circunstancia? Mire, nosotros lo que hemos hecho es ya estábamos en el año pasado, justamente creamos un gabinete con los concejales más afectados en esta situación, en este caso en primera línea la alcaldesa, junto con Tania Alonso, que es la concejal de Servicios Sociales, junto con el gran equipo de los servicios sociales al frente. Una de las primeras medidas era cambiar las bases para poder llegar precisamente a más familias que se vieran golpeadas por esta crisis económica, por la incertidumbre de qué iba a pasar con los ERTE, el paro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se creó, se llevó al pleno precisamente esa flexibilidad en las bases para poder llegar a gran parte de la población.
Y bueno, y se ha inyectado millones de euros precisamente para ayudar a esa familia. Dese cuenta que la familia que está en un ERTE, con su sueldo, ganando un sueldo al 100%, podía pagar su hipoteca, podía hacer su vida normal sin depender de los servicios sociales. Bajando un ERTE casi un 70% de su sueldo, es decir, cobrando un 70% de su sueldo, pues no llega. Es decir, si antes estaba que llegaba, que no llegaba, pues ahora no llega. Entonces ahí es cuando hemos desplegado todo el abanico de ayudas flexibles precisamente para ayudar, es decir, para amortiguar el golpe económico a esas familias, ¿no? Y yo lo que les digo, la esperanza, en Canarias se va a recuperar, es decir, los turistas siempre van a preferir venir a Canarias que a otros destinos. Volveremos a recuperar la actividad turística, este verano se verá un pequeño repunte, pero si bien es cierto que en la temporada de invierno es donde realmente se va a notar. Entonces van a ir incorporándose poco a poco los trabajadores que están en ERTE a sus puestos de trabajo. Pero bueno, hay que esperar un poquito porque mira Gran Bretaña, es decir, lo que le ha hecho ahora recientemente a Portugal. Es decir, nos tiene puestos en el semáforo con nivel de alto riesgo, entonces hasta que no se baje el nivel de incidencias en España, porque no tienen distinción entre Baleares, Canarias y el resto de la península, pues bueno, nos tienen ahí todos juntos y si no se bajan los niveles de contagio en España, pues nos tendrán todavía aquí 3 semanas más para saber si se apertura. Pero bueno, la idea, la actividad económica en el municipio se va a volver a recuperar. Tenemos que esperar un poquito más, sobre todo el invierno, a ver cuál es el comportamiento del turista. Y el año que viene, el 2022, es el año ya yo creo que de repunte real. ¿Qué futuro turístico le augura a este municipio? ¿Confía entonces en la cifra que ha aportado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de recuperar algo parecido a lo registrado en los datos de 2019 respecto al turismo? Es que el turismo se va a ir recuperando, pero lentamente. Es decir, la maquinaria se va a poner en marcha ahora poco a poco, es decir, en verano. Sobre todo con el turismo insular, local, regional, un poco peninsular. Y algo que nos está llegando a nivel internacional, a nivel europeo. Pero si bien es cierto que la actividad real el año que viene, a lo largo del año que viene, se va a ir recuperando. Pero claro, afirmar lo que dice el presidente del Gobierno de Canarias, que está muy bien hacerlo, es que no depende de nosotros, depende de otros países y el ejemplo está en Reino Unido, ¿no? Que son los que el turismo que tenemos en el municipio de Mohán y gran parte de Canarias. Imagino que algo parecido también ocurre con las ayudas. Ángel Víctor Torres no para de afirmar que van a llegar unas ayudas jamás vistas en el archipiélago, pero y que nadie se va a quedar atrás, pero es algo bastante cuestionable. Nadie realmente se va a quedar atrás en esas ayudas. Realmente, ¿podemos poner fecha a la recuperación turística? Es que son temas un poco... Claro, mire, eso de nadie se va a quedar atrás, recuerdo que lo decía constantemente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que nadie se va a quedar atrás, que nadie se va a quedar atrás. Pues imagínese los miles y miles de autónomos y empresas, pequeñas empresas, pymes, que se han quedado atrás precisamente por no llegar las ayudas. Yo he participado cuando ha venido en varias ocasiones la ministra de Turismo a Canarias, comprometiéndose con un plan de rescate turístico para Canarias y aquí no ha llegado ningún rescate turístico. Ahora sí, bueno, ahora lo han disfrazado con este tipo de ayudas. Entre antes lleguen mejor, por la sencilla razón que no lo digo yo, lo dicen las pequeñas y medianas empresas, lo dice la Confederación de Empresarios, lo dicen las asociaciones de empresarios de todo tipo, que entre más tarde se inyecte el dinero a las empresas, más nos vamos a dejar en el camino el tejido productivo de Canarias. Entonces, eso después, para sobreponerlo, va a ser con mucha más dificultad. Por tanto, las ayudas tienen que llegar ya. Venimos hablando del plan reactivación de Canarias hace mucho tiempo, pero ese plan de reactivación de Canarias, por lo que yo entiendo, no va acorde precisamente a determinadas medidas que se tenían que haber consolidado, implementado hace tiempo. Entonces, bueno, yo lo que le pido al Gobierno de Canarias, que sé que lo está haciendo, pero simplificación de la burocracia y que llegue lo más rápido posible para que nadie más se quede atrás, porque se nos está quedando mucha gente. Claro, y al final son promesas que son muy difíciles de cumplir y que al final acaban poniendo en un aprieto. Al ayuntamiento en concreto, ¿cómo le ha afectado este año la recaudación de impuestos, la financiación? Pues hemos bajado alrededor de un 30% la recaudación de impuestos, hemos tenido que encorsetarnos el presupuesto en el sentido de con las previsiones de ingresos y los gastos. Pero si bien es cierto que una de las cosas que se consiguió, y precisamente no con el voto del Partido Socialista, sino a través de los diferentes partidos de distintas ideologías, incluso opuestas,
en la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, cuando al final le tumbaron a la ministra de Hacienda el famoso decreto que nos querían secuestrar los remanentes de los ayuntamientos. Remanentes que fue a través de del gobierno de Rajoy, cuando puso el techo de gasto y demás, donde no dejaba gastar precisamente ese ahorro, ¿no? Pues una de las exigencias que le decían la Federación Española de Municipios y Provincias, las diferentes alcaldes que lo componen, que afortunadamente salió la votación adelante, que nos dejaran gastar, es decir, ya que no nos dan un euro, porque el gobierno de España no nos ha dado un solo euro a los ayuntamientos de España para amortiguar este golpe, ha sido con los ahorros de los ayuntamientos los que estamos amortiguando este golpe, porque del gobierno de España no han tenido ni un mínimo detalle en acordarse de los ayuntamientos, que somos la primera puerta de entrada del vecino, porque el vecino no se va a quejar ni al Cabildo, ni al gobierno de Canarias, ni al gobierno de España. El vecino a donde se va a quejar es al ayuntamiento, y a la alcaldesa y a los concejales, pero no ni al Cabildo ni al gobierno. Entonces lo único que pretendíamos nosotros es decir, oye, ya que no aporta, tampoco estorbe. Y bueno, y afortunadamente salió adelante esa votación. Pero tarde, quizás. Claro, es decir, todo es tarde, pero es que lo del gobierno de España lo vemos en todos los días, es tarde todo, es decir, todo lo que hacen es tarde. Entonces, bueno, desde mi punto de vista no está a la altura de las circunstancias en ese sentido. ¿Llegan tarde también iniciativas para reactivar el sector, como por ejemplo el famoso bono turístico, la nueva iniciativa que ha anunciado la consejería de Isa Castilla? ¿También llega tarde este tipo de iniciativas? Bueno, Andalucía lo tiene ya en marcha. También sí es cierto, fíjese, la consejería de turismo es una de las más activas que ha estado en este gobierno, porque si bien es cierto que entre toda esta crisis sanitaria son de las que más activa ha estado para intentar que la espalda que nos ha dado el gobierno de España, en este caso con los PCR, con los test antígenos, etcétera, etcétera, ellos han sido bastante activos para intentar desbloquearlo. Y bueno, ha sido el gobierno de España el que ha tirado iniciativas del gobierno de Canarias en la parte de turismo para que el turista viniera meses atrás a Canarias. Pero bueno, no, precisamente la Consejería de Turismo entiendo que son de las más activas que hay en el gobierno, precisamente para intentar ser un polo de atracción o recuperar cuanto antes la actividad económica de Canarias, que es el turismo, por supuesto. Ahora me gustaría también cambiar y tocar otro tema que ha sido bastante polémico. A esta crisis económica y sanitaria de la que venimos hablando, también hay que sumarle la crisis migratoria que ha atravesado en concreto y en especial este municipio y toda la situación que hemos visto aquí en el muelle de Arguineguín. ¿Es quizás la parte más dura o la gestión más dura que ha tenido que vivir como alcaldesa? Sí, por supuesto. Es decir, una crisis humanitaria, yo creo que lo está viviendo ahora los gobernantes de Ceuta en este caso, ¿no? Algo que se tenía que haber previsto, porque así pasó en el 2006, es decir, el gobierno de España, gobernado por el Partido Socialista también, una crisis migratoria en Canarias con más de 30.000 personas que arribaron a las costas de Canarias. La respuesta en aquel momento era totalmente distinta a la que fue ahora, ¿vale? Y más contando con los servicios de inteligencia del gobierno de España, tanto en los países de origen como en la propia España, y también con Frontex, ¿no? Entonces, lo que nos parece curioso de todo esto es que un año y pico antes, ya desde el Ministerio de Interior, se conocía que iba a suceder estos hechos, es decir, que iba a pasar. Un año y medio antes. De hecho, en el mes de febrero, el ministro de Interior, Marlaska, cesó a uno de los mandos, de los generales, adscritos a Canarias sobre el tema de la migración. Porque, bueno, está documentado, ¿vale? ¿Por qué? Porque le puso sobre la mesa que iba a suceder lo que sucedió. Entonces, le dio la espalda a ese informe, cesó a ese mando. ¿Y con qué intereses, perdona, que el... Pues no lo sé. ¿Con qué intereses se da la espalda a esa situación? Pues yo creo que muchas veces los políticos dan la espalda a las realidades para no conocerla, y cuando le explotan en la cara, que es lo que sucedió. No lo sé, pero la verdad que esa pregunta nunca se la hice a Marlaska, y eso que estuve 20 minutos hablando con él, poniéndole en conocimiento lo sucedido en el muelle Arguineguín, ¿no? Pero es lamentable ver cómo un país que tiene todos los recursos, que te lo dicen con antelación lo que va a suceder, no se ponga remedio a la situación. Pero es que no es que es algo de nuevo, es que esto ya sucedió, como he dicho, en el 2006 y se dio una respuesta. En el 2006, recordar, los vecinos de Arguineguín también llegaban inmigrantes al muelle de Arguineguín, pero nosotros veíamos esa crisis desde la tele. Es decir, llega no sé cuántos inmigrantes en un cayuco al muelle de Arguineguín,
no sé cuál, al día siguiente o a la semana, llega otro cayuco al muelle de Arguinín. Pero ¿qué pasaba? Que arribaban al muelle de Arguinín, se montaban en una guagua y se iban. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados los campamentos en los diferentes cuarteles de Las Palmas, ¿vale? Y ya los tenían preparados. ¿Cuál ha sido el problema de esta crisis migratoria y la sigue siendo? La falta de liderazgo. La falta de liderazgo político por parte del gobierno de España. Recordar que esta competencia es exclusivamente del gobierno de España. Es decir, no está compartida por nadie más. Entonces, bueno, una falta de liderazgo y de saber qué hacer. De hecho, la primera caseta de campaña que se puso en el muelle de Arguinín fue el 20 de agosto. Los migrantes no salieron definitivamente hasta el 30 de noviembre. En todo ese ínterin no se sabía qué hacer con los inmigrantes. ¿Pero sabes por qué? Porque había una pelea interna entre los diferentes ministerios, entre defensa, interior, exteriores y migración, porque no sabían qué hacer con los inmigrantes y que Margarita Robles decía no cedo los terrenos o no cedo los cuarteles que en su día fueron cedidos en el 2006 para montar los campamentos. El otro hacía otra cosa, es decir, en un consejo de ministros donde todos se sientan los martes no hay compañerismo entre ellos. Lo que hay es rivalidad. Y estamos hablando de una crisis humanitaria, que llegamos a tener en ese muelle Arguinín 2.600 personas hacinadas como animales, sin ducharse, sin las distancias de seguridad con el tema del COVID, sin la alimentación adecuada, sin la higiene adecuada, un largo etcétera. Incluso hubieron vídeos que bueno, estuvieron en las redes sociales con ratas, roedores, caminando entre ellos. Es decir, una auténtica vergüenza para un país como España, que defiende los derechos humanos, un gobierno que se hace llamar progresista, pero que de progreso en el muelle de Arguinín no tuvo nada. Entonces, bueno, esa es la crítica que yo hago, y sobre todo porque después saltó la crisis migratoria de Ceuta, y bueno, y ahí dices, bueno, esto es más de lo mismo. Es decir, nosotros cuando tenemos 2.700 menores aquí y España no colabora para hacer un reparto territorial de solidaridad entre el resto de los territorios, cuando tienen plazas vacantes para menores migrantes no acompañados, ¿vale? Vemos que en Ceuta, pues bueno, la disponibilidad es mucho mayor. Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué no nos mira España, el gobierno de España, este gobierno socialista, como nos tiene que mirar al archipiélago canario? Nos han dejado solos en materia turística, nos han dejado solos en materia migratoria y un largo etcétera. Es decir, bueno, pues eso es lo que hay. Ha denunciado ya en varias ocasiones esa falta de liderazgo que sí que se ha visto en Ceuta, como bien venía comentando, una situación que se ha gestionado de una manera completamente diferente. Sí, y decir que en Ceuta lo correcto que tuvo el presidente del gobierno de España es visitar Ceuta, al menos lo visitó. Es que aquí nunca hay vino, es decir, vinieron tres ministros donde yo los acompañé, pero vamos, que poco se hacía, ¿no? Entonces, es una crisis humanitaria de gran calado, es decir, y aquí no estuvo el presidente del gobierno. Y resulta también paradójico que a día de hoy el delegado del gobierno de Canarias diga que si en Canarias vuelve a suceder una segunda ola migratoria o algo parecido a lo ocurrido en Ceuta, que Canarias está preparada para afrontar esa crisis. Mire, el delegado del gobierno, yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias nunca, y más cuando autorizó la salida de 227 migrantes el 17 de noviembre del año pasado para ponernos en libertad en el muelle de Arguinín diariamente, ¿vale? Que fue, afortunadamente yo estaba en el muelle y pudimos contener esa situación. Pero la hoja de ruta de la delegación del gobierno era liberar a 227 personas, a 220 personas diarias por las calles de Arguinín. Eso hay que recordarlo, y eso fue autorizado por el delegado del gobierno. Y sobre todo cuando compañeros del Partido Socialista le han pedido la dimisión por no saber abordar esta crisis migratoria. Yo también se la he pedido, pero antes se lo pidieron sus propios compañeros de fila. Por tanto, no estaba a la altura de circunstancias. Hombre, es que bonito fuera que con todo el despliegue que se ha hecho posterior a la crisis migratoria del muelle de Arguinín, con todos los campamentos tanto en Fuerteventura, en Tenerife y en Gran Canaria, como para no abordar una nueva crisis migratoria si llega. Es que vamos, entonces no sabría ni qué decir. Y también quizás hay que tener en cuenta que a día de hoy siguen existiendo personas migrantes alojadas en complejos turísticos y menores extranjeros no acompañados. ¿Sigue adelante con esa denuncia que pretende poner a la Fiscalía de Menores si no se ejecuta antes del mes de junio esa reubicación? Sí, estamos ya en ello trabajándola para ponérsela en conocimiento de la Fiscalía, porque por ejemplo el complejo turístico Puerto Bello, que está en Puerto Rico, bueno, ese complejo está totalmente desvalijado, destrozado, ¿vale?
pero por los propios MENA, es decir, por los propios migrantes. Hemos visto numerosos vídeos de cómo los váter, los lavamanos, los colchones, las camas, bueno, etcétera, han volado de los balcones del edificio hacia la piscina, ¿no? Entonces, no creo que reúna las condiciones de habitabilidad para tener ahí a cualquier persona, ya sean mayores o menores. Entonces lo pondremos en conocimiento de la fiscalía, sí. ¿Le llegarán muchas quejas personalmente y además de la presión mediática? ¿Cómo se vive usted como alcaldesa y como persona? ¿Cómo gestiona toda esa presión personalmente? Bueno, pues la gestiono con mucha paciencia. Con mucha paciencia y sobre todo, no solo yo, es decir, yo tengo un equipo de crisis que me acompaña, entonces valoramos sobre la mesa todas las opciones y sobre todo asesores externos también sobre esta crisis migratoria y sobre cómo actuar. Por ejemplo, cuando esta alcaldesa dio la rueda de prensa a la Confederación de Empresarios de Las Palmas en noviembre para advertir a los hoteleros que cesaran a 31 de diciembre de seguir prestando alojamientos a los migrantes, había en la cola 15 complejos turísticos más en Puerto Rico para seguir alojando a migrantes. Es decir, si esta alcaldesa no llega a dar ese punto de inflexión ese día con esa rueda de prensa, más iniciando los expedientes sancionadores, todavía tenemos migrantes en los complejos de Puerto Rico y por cientos. Entonces, uno lo gestiona con paciencia, con mucho sentido común y con frialdad. Porque estamos hablando de que no puedes tomar decisiones en caliente porque tienes que ver las consecuencias paralelas que te pueden salir. ¿Y a usted personalmente le cuesta conseguir esa frialdad a la hora de tomar decisiones? No me cuesta. Es decir, yo creo que lo llevo de forma innata. Eso le iba a preguntar. Exacto. Que si eso es una cualidad innata entrena. No, yo creo que es una cualidad innata y se entrena también. Pero se entrena porque yo no estoy sola y soy una persona que doy mucho juego porque también muchas veces te ves como con ese vértigo de tomar una decisión y una decisión que puede ser trascendental. Entonces, hay decisiones que también son consensuadas con expertos en la materia y que te indican el camino si es correcto o no o cómo lo tienes que modular. Entonces, afortunadamente tengo un gran equipo de gente a mi alrededor que me cuida en ese sentido y sobre todo que vela por la seguridad de las decisiones que yo tomo. No quiero seguir metiendo el dedo en la llaga, pero inevitablemente, por mucha ayuda a veces externa que recibamos, esa presión es a veces inevitable llevársela a casa, imagino. Que yo no me he visto en esa situación, Te la llevas a casa, te la llevas a casa y sobre todo te la llevas a casa y convive mucho, convive contigo mucho tiempo. Es decir, a mí, en mi vida, yo siempre concilio muy bien el sueño. A mí lo que me quitó el sueño ha sido la crisis migratoria de Arení. Es decir, ahora estoy volviendo a recomponer mi sueño porque fueron meses muy duros. Y meses muy duros de cosas que viste en el muelle de Arení dentro del campamento que a mí emocionalmente me destrozaron. Es decir, cuando yo Arcadio Díaz Tejera, el magistrado Arcadio Díaz Tejera, le pedí auxilio para que viniera, porque para a través de él alzar la voz ante los medios nacionales e internacionales, porque los de aquí ya sabíamos que nos acompañaban en este calvario, y vino conmigo, y entramos al campamento por segunda vez, y lo primero que veo fue la caseta, estaba la caseta de Cruz Roja, y la siguiente caseta era la de las mujeres con niños pequeños. Yo tengo una niña de 3 años y medio, pues como si mi hija estuviera ahí, ¿no? O cualquier niño del municipio de Moa. Y veo a esos niños por detrás de la caseta, con un calor que te mueres, que creo que llegamos con la humedad que hay aquí cuando hace calor, con una solajera tremenda, porque eran olas de calor en aquel momento. Las mamás embarazadas con colchonetas de playa, que es lo único que tenían, colchonetas de playa. Y los niños revoloteando por ahí, me vine abajo. Es que cualquier persona humana con sentimientos se viene abajo. Y es lo que decía yo. Yo decía, yo como alcaldesa, que tengo capacidad de resolver o actuar en mis competencias, yo decía, pero ¿cómo esto puede permanecer? Y estábamos hablando de mujeres que llevaban una semana allí. Incluso mujeres que tenían el periodo y no tenían el aseo ni la higiene necesaria para ello. Entonces tú dices, es que esto no puede ser. Esto se está viviendo aquí y nosotros, como responsables políticos, estamos tolerando esto. No puede ser. Esto no puede ser. Entonces, ahí es cuando realmente me vine abajo en el sentido emocional, porque digo, es que no estamos dando unas condiciones humanas
para nadie, pero especialmente para esos niños y esas mamás. ¿Y qué se consiguió con eso? Que mujer que llegara con menores directamente se iban a centros con ellos. Y indudablemente cambia muchísimo la situación cuando vivimos todo en persona y lo vemos a 5 metros que cuando lo vemos por la televisión. Totalmente. Afecta de otra manera completamente diferente. Viendo esta situación y recordando todo esto, ya pasados unos meses y con otra perspectiva, ¿cambiaría alguna de las gestiones que hizo? ¿Alguna de las decisiones que tomó durante ese periodo crítico? No. 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 Date cuenta que esta crisis migratoria, sin yo quererlo, ha hecho que mi persona pues traspasara las fronteras de Mogán. Entonces, ¿por qué? Porque al final esta alcaldesa es la que ha puesto los puntos sobre las íes o la que ha hecho ver a la sociedad en general, a nivel nacional e internacional, la desgracia humanitaria que hay aquí y que no se daba respuesta de forma inmediata, ¿no? Entonces, no cambiaría nada. Incluso cuando pusieron en libertad la puerta del muelle de Arguineín a los 227 personas, hubiera hecho lo mismo. Es decir, hubiera hecho lo mismo, hubiera abordado la misma circunstancia, porque eso al final fue otro de los puntos de inflexión de esta crisis migratoria. Es decir, que eso fue así, mire, lo voy a contar. Cuando a mí me llaman, yo estaba cerca, como todos los días, de aquí del muelle de Arguineín, para ver qué pasaba el día a día, ¿no? Y ese día me llaman y me dice que sepa, alcaldesa, que al mediodía van a poner en libertad a 227 personas. Enseguida cuelgo, me vengo al muelle de Arguineín, efectivamente, me dirijo al vallado de entrada, donde siempre estaba ahí la Policía Nacional, y me veo a las 227 jóvenes sentados así, con un calor tremendo también, esperando a darles la libertad. Me dirijo al mando, que estaba al frente de la operación, y le digo, disculpe, como ya nos conocían, ¿me podría confirmar si van a poner en libertad a estas personas? Dice, sí, las vamos a poner en cuestión de 20 minutos porque todavía estamos buscando en el campamento a otros tantos. Digo, bueno, 20 minutos, vale. Entonces fueron menos de 20 minutos. Entonces empecé a hacer gestiones, llamé a la jefa de gabinete del presidente, llamé al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor estaba en sesión plenaria, me dirigí a la jefa de gabinete, hablé con la jefa de gabinete, le dije, esto está pasando, esto va a pasar, me llamó a la delegación del gobierno decía que eso no iba a pasar, digo que sí, que yo estoy aquí, y iba a pasar, no, lo van a reubicar en hoteles, decían, le decía delegación del gobierno, la jefa de gabinete del presidente del gobierno. Y nada, en ese momento me di la media vuelta, no pasaron los 20 minutos, pasaron 5 minutos, 6 minutos, y pusieron en libertad a los migrantes. Entonces, afortunadamente, nos encontramos allí el compañero Mensé y algunos más. Estaba una traductora de origen marroquí buscando al hermano en ese entonces. Nosotros nos apoyamos en ella, aparte de otros vecinos de Arguineín que también estaban por la zona, me ayudaron. Y al final, entre unos y otros, algunos hablaban en inglés, con los líderes pudimos hablar con ellos y justamente pudimos otra vez concentrarlos a la gran mayoría a la entrada de Arguineín, donde les dijimos que, bueno, que a dónde querían ir. Ellos decían que querían ir a la capital. Algunos incluso les prestamos el teléfono porque estaban haciendo los contactos con su familia. Ellos siempre traen un papelito con el número de móvil de España, de algunos familiares, amigos. Y bueno, y les dijimos que nosotros poníamos las guaguas. 3 guaguas que se fueron para arriba y a las 2 horas, cuando llegaron a la plaza de la feria, porque ahí justamente está el consulado marroquí, pues a las 2 horas los devolvieron a los hoteles. Y ahí decimos nosotros, ¿qué necesidad hubo? ¿Y qué necesidad hubo? Es decir, ¿qué necesidad hubo de alborotar a mis vecinos para poner 227 personas ese día en la calle, el 17 de noviembre? Pero es que la hoja de ruta era poner día a día a 200 personas, porque habían 2.600 ahí. Y no había campamentos para ellos, ni plazas públicas para ellos. Entonces, ahí es cuando tú... Y todavía, a día de hoy, que hoy creo que es 8 o 9 de junio, no sabemos quién fue el responsable. Yo sí lo sé. Pero todavía Marlaska no ha dicho quién ha sido el responsable de haber dado la orden a esta crisis migratoria de la puesta en libertad. ¿Por qué? Porque se esconden todos. Entre ellos todos se tapan. Porque ha sido vergonzoso cómo el gobierno de España ha llevado a cabo esta crisis migratoria. Es que es vergonzoso, es que tenían que haber dimitido mucha gente por dignidad propia, por no saber cómo abordar esta crisis y porque España no se merece esto y porque Canarias no se merece esto y menos se lo merecen los vecinos de mi municipio. ¿Usted se imagina 227 personas sin comida, sin dinero y sin nada?
callejando por las calles de Arguineguín, no puede ser. Pues nadie, ni siquiera nadie de los estamentos, ni de en este caso de la delegación del gobierno, tuvo la deferencia de llamar a esta alcaldesa para decirle cualquier cosa. Es lo mismo que ha pasado en Ceuta. Pero es más, es que la delegación del gobierno engañó a Ángel Víctor Torres, engañó al presidente del gobierno de Canarias. Porque mientras unos decían que los iban a poner en unos hoteles, ya estaban saliendo por la calle. Vergonzoso. Es vergonzoso. Esa fue concretamente una gestión muy aplaudida y que vecinos y vecinas del municipio incluso le han reconocido. Sin embargo, sí que sabía que iba a ser polémico cuando decidió realojar o mandar realojar, exigir que se realojara a todas las personas migrantes alojadas en complejos turísticos. La llegaron a tachar incluso de racista, xenófoba. Sí, pero bueno, a mí los que me tachan de racista y xenófobos nunca estuvieron en el Muelle de Arguineguín o no estuvieron a la altura de las circunstancias con la crisis migratoria del Muelle de Arguineguín. Aquí es muy fácil hablar de determinados políticos sin saber el día a día de la realidad de lo que está sucediendo aquí. Y quiero hacer una observación en referencia a eso. Esta alcaldesa estuvo a favor del realojo de los inmigrantes en los hoteles hasta el 31 de diciembre, que es donde tenía la fecha de contrato final. Porque lo que no podemos hacer, y en ese momento, en esos momentos, el Reino Unido y otros países estaban que si se abría, no se abría nuevamente el turismo, ¿vale? Estamos en ese compás. Entonces, oiga, ¿cómo es posible si el Reino Unido vuelve a abrir? De hecho, había turoperadores ya con reservas, altas reservas. No podemos tener a los migrantes en los alojamientos turísticos, porque si un turista viene a Canarias o viene en este caso a Puerto Rico, donde estaban alojados, lo que quiere es tranquilidad, no quiere problemas. Entonces, eso pasó. Pero hasta el 31 de diciembre sí estábamos de acuerdo que estuvieran los migrantes, porque es que no había otra opción, no los podíamos tener tirados como animales en ese muelle de Arguineguín, era imposible. Entonces, oye, al estar vacío, pues que se alojen ahí. Pero sí es cierto que con una fecha límite, y esa fecha límite era el 31 de diciembre. Además, determinados medios de comunicación han usado justo ese argumento para atacarla. ¿Qué le diría para atacarla y también para relacionarla y decir que usted se ha justificado en todo esto para tapar el polémico tema de la compra de votos? ¿Qué respondería ahora mismo que la investigación ha dado la vuelta a las personas que la han acusado de esa compra de votos y que ahora están siendo investigadas por haber puesto esa denuncia, por estar detrás de la trama de esa denuncia? Mira, fíjese que esos que me han atacado, me han tachado de eso y que me escondo detrás, precisamente son los medios de comunicación pagados precisamente por Nueva Canaria, ¿no? En Mogán, ¿no? Entonces, vamos, ni caso ninguno. Estoy acostumbrada. Además, que ni siquiera leo ese medio de comunicación, no vale la pena. Tampoco muchos canarios ya lo leen porque no valen la pena. Pero bueno, ahí está, como bien has dicho, eso se está dando la vuelta. La verdad, al final, sobresale porque es que no hay otra manera. Y este complot que siempre he denunciado y esta trama organizada por Nueva Canaria, pues va a salir a la luz y espero que la justicia haga lo que tenga que hacer, hacer justicia. Y sin embargo, para usted, ¿qué ha significado salir ante los medios de comunicación detenida? Ahora está saliendo a la luz esta otra parte de la historia, esta otra cara de la versión, pero a usted le ha hecho mella, es inevitable al final hacer mella en salir en los medios de comunicación con esa imagen. No, mire, esto es una carrera de fondo, ¿vale? Aquí el éxito está en la resistencia. Entonces, una carrera de fondo donde no te puede hacer mella estas cosas, por la sencilla razón que entonces dedícate a otra cosa y no te dedicas a la política. Y más en Mugán, que estamos acostumbrados a judicializar la vida política porque lo que no se gana en las urnas se intenta ganar en los juzgados con la inhabilitación de esta alcaldesa, que es lo que ella iba deseando Nueva Canarias en Mugán desde el año 2007. ¿De acuerdo? Entonces, no me hace mella. Es decir, yo, mi hoja de ruta es la que es. A mí los vecinos del municipio de Mugán me dieron su confianza para gobernar 4 años más y llevar a cabo esa transformación tan deseada y comprometida en nuestro programa electoral con mis vecinos. Yo me debo a ellos. Cuando toque esa parte que ya hemos ido a la justicia, como hemos ido hace 2 semanas, a aclararle a su señoría qué es lo que ha pasado. Y en ello estamos. Estamos aclarándole muchas cosas a su señoría y las que quedan por aclarar. Pero eso a mí no me quita el sueño ni me merma ni un minuto de mi trabajo para dedicarlo a mejorar las cosas en mi municipio ni atender a mis vecinos, ni yo ni mi equipo. Entonces, vamos, pero por lo que estoy contenta es que por fin todo esto vaya saliendo a la luz y las cosas se pongan en su sitio. Y esto es una carrera de fondo. ¿Cree que
es una situación similar a la vivida, remontándonos al caso Grúas de Fernando Clavijo, ¿cree que ha sido una estrategia similar la que están llevando a cabo con usted? Mire, una estrategia similar a la de Fernando Clavijo, porque allí también lo denuncia Nueva Canarias y se le archivó en el Supremo, y fue también el mismo modus operandi de las 14 denuncias que nos ha puesto Nueva Canarias en la anterior legislatura, y que prácticamente todas han sido archivadas. Es decir, ¿cuál es el modus operandi de Nueva Canarias, Isabel Santiago y su marido? Denunciar por cualquier cosa, revestirla de veracidad una denuncia en fiscalía o en los juzgados. ¿Cuál es el otro modus operandi de ellos? Pues colocar de pantalla a otras personas para ellos no estar en primera línea, ¿vale? Pero bueno, todo esto ya se irá desmontando, como no puede hacer otra cosa. Mire, yo estuve en el 2007 en una operación que era concejal del Partido Popular en el 2007, y el 23 de enero del 2007 fueron a mi casa y me detuvieron y pasé 3 días en un calabozo. Era concejal de Servicios Sociales. 10 años después, en el 2017, se acabó la causa para mí. Me imputaban, creo que eran 10 o 12 delitos. ¿Y en presuntos base... delitos. Y ahora estoy libre. Es decir... ¿Y en base a qué? Perdona que la interrumpa. ¿En base en una a qué denuncia, presunto delito claro, pueden meter las tres días denuncia, en el calabozo? En una denuncia falsa también de Nueva Canaria, en aquel entonces. Es decir, entonces, han pasado 10 años, de 2007 al 2017, donde la última causa se archivó y todavía sigue en instrucción. Pero yo ya estoy fuera de la causa. Es decir, por eso le digo, y es importante, y todos los vecinos que nos vean, es importante, la presunción de inocencia. Es decir, estamos muy acostumbrados aquí a que la presunción de inocencia no existe. Es decir, existe en el código, pero no existe en la realidad. Es decir, cuando sale una noticia de algún político que lo han detenido por cualquier razón, ya directamente lo condenamos, que es un chorizo, que es un corrupto, que es esto y lo otro. Y después pasan los años, como es mi caso, en primera línea, en primera persona, y aquí estoy, yo soy inocente. La justicia me ha dicho que soy inocente, pero he estado 3 días en un calabozo y 10 años de instrucción. Quizás también el problema es que la justicia va demasiado lento y en el tiempo ese que transcurre es cuando sucede lo vital, sí, o lo más importante. Pero lo importante es la opinión pública y sobre todo lo que genera los medios de comunicación. Es decir, la pena del telediario, que se le suele decir, la pena del telediario de portada, en tanto los medios escritos, los digitales, como los telediarios en general, es lo que hace que el ciudadano ya te condene antes de que te condene o no la justicia. Entonces, eso es injusto. Mire, le voy a poner el ejemplo recientemente de López. López fue alcalde de Puerto de la Cruz, de Santa Cruz de Tenerife, y por una historia fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Era el coordinador del Partido Popular a nivel regional. Una bella persona. Renunció a todos sus cargos en la legislatura pasada. Por una tontería, pero bueno, la justicia lo creyó así. Pues el Tribunal Supremo lo ha absuelto. ¿Quién le devuelve a esa persona toda su vida política? El otro día hablé con él, porque nos llevamos muy bien, y le digo, López, ¿vas a volver a la vida política? Y dice, no sé si vale la pena. Pues López sería un perfecto político para la política de Canarias. Y con este hecho, lo que han hecho es minar y que la buena gente que pueda aportar cosas buenas a la política no estén. Y después tengamos una clase política que, bueno, que una de las preocupaciones, según el CIF, anteriores era, pues bueno, que la clase política en España no está acorde a las circunstancias. Eso es lo que pasa. ¿Usted cree que ha sido comprendida por la opinión pública? Sí, por eso estoy aquí gobernando con mayoría absoluta. Pero porque siempre doy la cara. Yo a mis vecinos siempre le doy la cara, no tengo nada que esconder. A mí cuando me detuvieron en septiembre... comencé con la crisis migratoria, al día siguiente di una rueda de prensa a explicarle a mis vecinos qué pasaba y a explicarle a los medios de comunicación lo que pasaba. Y ahí estamos viendo el resultado, que ha sido todo un complot. ¿Y cree, por lo tanto, o considera vital esa opinión pública para que a usted le merezca la pena o no seguir en la política? Sí, claro, por supuesto. Los vecinos son los que te retiran o no la confianza en ese sentido. Es decir, si los vecinos dejan de confiar en ti, tienes que tener ese talante o esa percepción para decir, mira, mis vecinos me han retirado la confianza, me voy. No es que me echen en el sentido de las urnas, ya me voy y me voy con la cabeza alta. Pero el termómetro son los vecinos, como no puede ser de otra manera. Claro que sí. Ellos son los que saben lo que merece la pena o lo que no merece la pena, lo que está bien o lo que está mal. Bueno, alcaldesa, y ahora centrándonos un poco más, ya relajándonos, yo también voy a aprovechar para beber agua, y centrándonos un poco más en
los proyectos futuros que tiene para Mogán y para este nuestro municipio. ¿En qué está inmersa actualmente y cuál es la proyección futura que tiene para este municipio? Bueno, como dije antes en la entrevista, a Mogán le queda mucho por hacer, a pesar de que los vecinos vean el municipio patas arriba, pero nos queda mucho por hacer, sinceramente. Es decir, hay obras que son fundamentales, necesarias, pero que necesitamos ahondar mucho más. Por ejemplo, mire, hay cosas a corto, medio y largo plazo. A medio plazo, pues las viviendas, necesario. Para eso, el plan general, que en breve se hará la publicación en el boletín oficial y la convalidación de los actos en el próximo pleno de junio para arrancar y llevar a cabo la promoción inicial, la aprobación definitiva, donde vamos a tener suelo a medio, largo plazo para generar viviendas en el municipio, aparte de otras líneas de actuación que está llevando esta alcaldesa en materia de viviendas paralelas. Arguineguín en un futuro necesita un auditorio. Necesitamos un centro de formación profesional y para eso necesitamos suelo. El crecimiento residencial que va a tener este municipio van a ser 4.000 personas más o 5.000 personas más a medio largo plazo. Entonces, para eso se necesitan infraestructuras para ello. Arguineguín va a tener que tener una circunvalación futura por la parte alta para descongestionar la Gran Canaria 500. Y eso se está trabajando ya. Arguineguín necesita una zona industrial, que ya en eso estamos trabajando ya con el plan general. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar de la zona de los Canarios 1 mayoritariamente, o de la zona de Saulo Torón, todo lo que son las pequeñas industrias y encajarlas en una zona acoplada para ellos, que va a ser en la zona de eventos. Por ejemplo, necesitamos renovar todas las infraestructuras turísticas de Puerto Rico. Nos queda mucho trabajo que hacer en Puerto Rico también. El tema del ciclo integral del agua, vital. Es decir, necesitamos la reutilización y poner al día todas las depuradoras que tenemos, que entendemos que las vamos a poner a lo largo de los años que vienen, porque necesitamos hacer un uso responsable del agua y reutilizar el agua. En vez de mandar los miles de metros cúbicos, millones de metros cúbicos al mar, esa agua reutilizarla, y al día de hoy la parte de depuración no está acorde a las necesidades. Necesitamos también, que estamos trabajando en ello, pero más lentamente, porque son expedientes muy largos y tediosos, que haya un único suministrador de agua potable en el municipio de Mogán. Lo hemos conseguido con la limpieza viaria, lo hemos conseguido con el alumbrado público, lo hemos conseguido con los residuos sólidos, es decir, que haya un operador único que lleve todo el servicio en todo el municipio, y nos falta el tema del agua potable, que también estamos trabajando en ello. Es decir, la circunvalación de Mogán Pueblo también, que eso es una vía importante para descongestionar Mogán Pueblo, que también lo dije en la inauguración del Centro Cultural Mocam. Las ampliaciones de las depuradoras. Si seguimos creciendo como municipio, necesitamos crecer también en otro tipo de infraestructura. Pero ¿qué pasa? Que eso no vende electoralmente. Lo que vende electoralmente son otras cosas, pero sí es cierto que en mi cabeza está todo eso planificado y también en documentos. Entonces, bueno, necesitamos crecer con orden. Necesitamos la desaladora de Arguineguín. Es decir, necesitamos crecer totalmente con orden, con nuevas vías, es decir, en general. ¿Y para qué? Para seguir teniendo un municipio donde nos podamos sentir orgullosos de vivir y sobre todo dar servicios, infraestructuras necesarias a las necesidades de nuestros vecinos. Y antes hablaba de que mínimo necesitaría una fecha, un máximo de 12 años para cumplir todos estos objetivos. Ni siquiera 12 años. Es decir, Mogán tiene tanto retraso, que no lo pondríamos ni en 12 años al día. Es imposible. Pero no por mí, sino porque muchas veces depende de otras administraciones para que las cosas salgan. Mire, ahora en lo que queda de este semestre del año, lo que va a salir a concurso va a ser la redacción del proyecto, seguramente, del auditorio de Arguineguín, pero no para esta legislatura, sino para la siguiente legislatura. Entonces, ya nosotros estamos trabajando en proyectos no para ahora, que es como se trabajaba anteriormente, sino tú tienes que planificar en el tiempo qué quieres convertir cada uno de los núcleos poblacionales de tu municipio en todo su servicio. Y eso hay que pensarlo y cómo pensarlo de forma organizada y planificada y con orden, como no puede ser de otra manera. Y de todos los proyectos que nos ha mencionado, a medio corto plazo, vale, ¿cuál es el siguiente objetivo? Mira, a medio corto plazo va a salir a concurso la playa del Perchel, aquí en Arguineguín.
que va a dar un cambio espectacular hasta la entrada aquí del muelle de Arguineguín. También el centro polivalente que va justo encima del parking de Arguineguín, para que es un centro polivalente con un escenario y 500 butacas hasta tener el futuro auditorio. La biblioteca de Arguineguín también va a ser una realidad. En Mogán Pueblo, la finalización de los aparcamientos tanto en la Avenida de la Constitución como en la parte alta de Mogán Casco, la que está en la zona deportiva, el cementerio y el colegio. Ya en breve también entregarán la obra del cementerio, del futuro cementerio de Mogán Casco, que ya ha quedado pequeño el actual. Estamos acondicionando las calles de Mogán Casco, la plaza se va a acondicionar también, todo se va a unificar con cantería de Arucas. La circunvalación, yo creo que la circunvalación va a buen ritmo, en lo que es la parte administrativa, y entendemos que antes de finalizar esta legislatura, entendemos que se pueda licitar. Al igual que el túnel de Taurito, que ya también estamos trabajando los pormenores de la corrección de unas cosas que nos han dicho que afecta al patrimonio histórico de la Cañada de los Gatos, ya ese encargo se hizo, y entendemos que también antes de la legislatura esta, porque no depende de mí, pero bueno, nosotros empujamos, como no puede ser de otra cosa, el gobierno de Canarias lo tiene que licitar. El pabellón de Arguineguín también tiene que salir, es otro de los proyectos que ya tenemos el proyecto, pero ahora estamos adaptando el suelo a la ordenanza que se va a llevar a cabo ahí, que también la idea es arrancar ese pabellón antes de finalizar la legislatura. Las viviendas, tanto en El Horno, Beneguera, en Arguineguín, también estamos trabajando en ello. Son suelos, y Puerto Rico, son suelos como cedido al gobierno de Canarias, pero bueno, no estoy muy contenta con cómo se están llevando las cosas, porque no están siendo totalmente rápidos como así se nos dijeron. ¿Cuáles son los principales problemas que se le plantean? La burocracia por parte de ellos. La burocracia. Fíjese que esas parcelas fueron cedidas el año pasado y ni siquiera han sacado la redacción de los proyectos. Entonces, bueno, estoy reformulando, a ver de otra manera cómo lo puedo hacer para tener ese compromiso que adquirí con mis vecinos, aunque sea un mínimo de viviendas para después desbloquear el resto. Y ya le digo, mire, lo que sí le puedo decir, yo creo que queda palpable y con toda la humildad del mundo lo digo, a mí lo que se me mete en la cabeza, yo lo saco, si depende de mí. Y también lo que no depende de mí, también soy bastante insistente y lo intento sacar, pero tarda más. Pero lo que depende de mí, lo saco. Eso se lo puedo asegurar. Pero claro, lo que no depende de mí, depende de otro. Entonces, ahí es donde está la madre del cordero, que se suele decir. Entonces, ahí es cuando te tengo que dar las explicaciones a mis vecinos del por qué no ha salido o por qué hay retraso a la hora de salir. Pero básicamente, mi día a día se trata de empujar a otros para que las cosas salgan. Es que es lo que realmente te desgasta. Además, usted siempre se describe como una persona que se pone una fecha y sí, que la cumple. Pero lo que depende de mí, no lo que depende de otros. Por ejemplo, yo acabo de manifestar que no estoy contenta con esa cesión de suelo que hemos hecho al gobierno de Canarias, porque se está dilatando mucho en el tiempo sacar a licitar la redacción de proyectos de esos suelos que nosotros hemos hecho. De ser así, y mira que lo advertí, pues nosotros hubiéramos buscado otro camino desde el propio ayuntamiento para llevarlo a cabo. No es excusa, sino simplemente yo estoy reformulando qué hacer con eso si no sale. Entonces, bueno, ahí estoy dándole vueltas a la cabeza porque a lo mejor, bueno, hago otro tipo de operaciones para dar respuesta a mis vecinos. Pero lo que le he dicho, es decir, yo lo que me meto en la cabeza y mi grupo de gobierno que dependa de nosotros, lo hacemos. Y aquello que no, pues insistimos mucho. ¿A qué se refiere con otro tipo de operaciones? Buscar otras fórmulas para hacer viviendas. Es decir, lo que no se puede hacer, yo soy de las personas que digo, vale, yo he cedido el suelo al gobierno de Canarias y le he dado un plazo, pero si ustedes no me responden, yo no puedo tener ese suelo secuestrado por parte del gobierno de Canarias para que haya viviendas en mi municipio, que es una de las expectativas mayores de mi vecino. Entonces tengo que reformular y buscar otras alternativas para darle viabilidad a esas viviendas. Eso es lo que quiero decir. La fórmula la estoy buscando. Y alcaldesa, ya para encarar la recta final de nuestra entrevista, no sé si se atrevería a darme la opinión de ciertas personalidades públicas. Yo le pongo el nombre encima de la mesa y usted me dice qué opina. ¿Se atreve? Vamos a ver. Wow. Bueno, se atreve. Venga, vamos a ello. Vale, empezamos por el primer nombre, Ángel Víctor Torres. Buena gente. A seca. Muy buena gente. Román Rodríguez. Román Rodríguez, podría ser más. ¿En qué?
el presidente de Nueva Canarias en Canarias. Y precisamente aquí en Nueva Canarias, en Mogán, pues no hace lo propio. Yo creo que Nueva Canarias, las siglas de Nueva Canarias merecen algo mejor en el municipio de Mogán. ¿Podría ser más entonces en relación concretamente con su partido, claro, en Nueva Canarias? Aquí en Mogán, sí. Noemí Santana. Decepción total y absoluta. Vinieron a comerse el mundo y el mundo se los comió a ellos. Es decir, es casta pura y peor de la casta normal que ellos llamaban. Fernando Clavijo. Un gran gestor para Canarias. Y para Mogán lo ha sido. Y por último, Casimiro Curbelo. Es el que está ayudando a Mogán en las inversiones públicas. Gran persona. ¿Y en Canarias, hablando del archipiélago a nivel general? Es el rey, la reina del ajedrez. A ver, el jaque mate que lo hace la reina, ¿no? Creo que sí. Pues la reina de Canarias. Bien. Bueno. Y hablando de Casimiro Curbelo precisamente, ¿qué me puede decir de los rumores que hay de su paso a la política insular o incluso autonómica? ¿Quién, Casimiro? No, su... ¡Ah, yo! Sí. Vamos a ver. ¿Eso cuentan los rumores? Sí. Hay rumores de eso, pero a mí me queda tiempo todavía aquí en Mogán para seguir gobernando el municipio. Yo creo que los vecinos, hombre, a todos nos contentamos, pero yo creo que hay una mayoría que puede estar contenta con nosotros. Pero sí es cierto que esos rumores decir que yo me voy a quedar 4 años más en el municipio. Cosa distinta si hago algún doblete o no, que por ahora lo tengo descartado. Pero 4 años más me quedo en el municipio Mogán, sobre todo para aquellos que piensen que voy a abandonar a mis vecinos y demás. Pero si bien es cierto que si estás en otros estamentos, porque capacidad para eso tengo y más, y además hay un grupo de gobierno totalmente consolidado en el municipio que anda por sí mismo, hombre, una clave sería estar a lo mejor en otra administración para aquello que no me sale en tiempo y forma porque no depende de mí. Si dependiera de mí, saldría más rápido. Sería por eso, fíjese. Porque ahora, aquí al final todo el mundo va a salvar lo suyo. Yeah. Pues yo voy a salvar a mi municipio, como no puede ser de otra manera, y a defenderlo como lo he hecho hasta ahora, a capa y espada en otros estamentos, que lo hago. Pero si estuviera, que no lo sé, en otros estamentos, pues imagínese usted defender mi municipio en primera línea, como soy yo. Tendremos que estar pendientes a la espera de ese paso. Sí, pero bueno, es muy temprano todavía, entiendo yo para eso. Ofrecimientos he tenido, pero después yo pienso mucho y... Cuando tú ves un cabildo, lo hablé el otro día con el presidente del Cabildo de Gran Canaria cuando hizo la visita a Mogán, son administraciones muy pesadas. ¿No está convencida? No, es decir, no lo sé, no, pero bueno, tampoco digo que no ni que sí, pero no lo sé. Lo tendría que pensar y madurar muchísimo más porque uno viene con una energía y uno viene con un dinamismo y un ayuntamiento ya que se ha adaptado a cómo uno funciona y que va todo ya rodado para dar el salto, quizás a lo mejor para, no lo sé, para defraudarme yo misma, no lo sé. A lo mejor otros están pensando que sería bueno que la alcaldesa se fuera a otra administración para que el dinamismo que tiene Mogán inyectárselo en otra administración, no lo sé. Eso también me ha llegado, pero bueno, queda mucho todavía. Tampoco queda tanto, quedan 2 años. Sí. Y esos 2 años pasan muy rápido. Exacto. Pero bueno, quedaremos pendientes. Quedaremos pendientes y ya si lo tengo que decir, lo diré aquí. Eso espero. Me comprometo a ser así, a dar la primicia aquí. Bueno, por ahora no, me quedan 4 años más en mi municipio. Pues alcaldesa, lo único que me queda es agradecerle una vez más el tiempo que nos ha dedicado y el ratito que hemos pasado aquí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes también. Buen día. Bueno, hasta aquí llega nuestra entrevista con la alcaldesa de este municipio, Onalia Bueno. Nosotros nos vemos muy pronto, la próxima semana, con nuestro siguiente entrevistado. Lo único que me queda, agradecerles también su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.